Bienvenidos de regreso. El video del día de hoy empieza con el unbox de esto que está aquí adentro. ¿Por qué? Porque esto es algo que se va, que va a entrar en mi moto. Es el escape motón que se llama Mayhem Shorty. Este video podemos decir que es una continuación del video que hice de que fui a Puebla, que me ayudara un amigo a poner a hacer el ¿cómo se llama? El poderosísimo a poner el next pipe. Si no has visto ese video, te lo dejo aquí en la descripción o te va a estar saliendo por aquí por el video ahorita. Estoy abriendo la cajita. No quiere abrir esta. There we go. Ahí va, no quiere. There we go. Eso trae muchas cosas esto. Vamos a abrirlo acá. Pero no es que estoy abriendo la caja. Yo sé que ustedes no lo están viendo ahorita, pero ya creo. Entonces vamos a ver. Ahorita y aquí. Ahora trae tornillos. Más tornillos. Poliburbuja, vamos a meterlo para allá, más poliburbuja. Uno de los escapes. Y otro de los escapes. Tengo una abeja aquí que me está tratando de desayunar, no sé si la ven en el video. Si no, ya. Ya me está revoloteando la cabeza. Vamos a abrir uno de los escapes para que los vean. Y ahorita nos vamos a ir a la moto a ponérselos. En teoría es, es una apuesta de escape súper sencilla, súper fácil, sin problemas. Bueno, siempre dicen eso. Y a la mera hora es un pain. Pero en teoría debería ser muy sencillo, no debería tardarme más de 2 horas. Espero más de 2 horas. Entonces ahorita vamos a ver. Ahí está. Ya pude abrir esta cosa de acá. A ver, vamos a ver. There we go. Qué hermosura. Botón. Son escapes cortos, por decirlo de una manera. Esto va a entrar en el X-Pipe y esto va a quedar flotando. Este es el lado izquierdo. Este es el tope del ¿cómo se llama? Del tripié o de la cosa esta. Pero básicamente esto es. Son pequeños, sí, pero si se fijan, no se alcanza a ver ahí, ahí. Digamos que son escapes casi, casi derechos. O sea que voy a traer el sonidero a todo lo que da. Pues vamos a ponerlo en la moto y vamos para allá. Entonces lo que vamos a quitar son estos cilindros enormes. Y vamos a poner los nuevos. El nuevo va a entrar, no se alcanza a ver, ahí. Entonces nomás hay que aflojar estos tornillos. Y hay otro que no me acuerdo dónde es, que también nada más se afloje. Y listo. Sí, la moto está muy sucia, yo lo sé. Pero se usa a diario. Entonces la lluvia ha estado poderosa. Pues voy a poner el turbo para empezar a aflojar esto y que sea más rápido el video. Como pueden ver, ya le quité el escape. Ahí está, ya le quité el escape. Este escape está muy pesado. Es muy bonito, pero es muy pesado. Como pueden ver, ahí tiene el mofle. Entonces no hace nada de ruido ni nada, pero ya le quité el primer escape. Vamos por el siguiente. Aquí está el que le vamos a poner. Y le vamos a poner esto en la orilla para hacer un sellador.
así que vamos para allá. Tuvimos que cambiar un poco la escena porque estaba lloviendo, empezando a llover, pues me tuve que meter al garage y este tornillo está bien duro. Hay que zafarse. Vamos a poner el conjunto de luz de T40 a ver si de casualidad se afloja tantito. Entonces lo voy a poner en turbo. Como pueden ver, ya quedó puesto una parte del este. Está sucio, sí. Es por el sellador que le puse para que no se salieran cosas del escape y demás. Ahorita lo limpio y todo, se los presento ya bien. Pero ya ven, es relativamente fácil. Complicado, pudiera ser, pero está sencillamente. Y ahora vamos a ir a este lado, que es un poquito más complicada, porque hay que mover este heat shield. Creo que ya me va a costar un poquito de trabajo, porque como yo no tengo para ver central, me va a costar más trabajo, pero va a ser sencillo. Espero. También se le tiene que zafar el de ahí, que es el mismo del otro lado, lo que le quito. Ese va a desaparecer, que parece. Se quita este soportito de aquí, vamos a contar, se quita este. Y se quita este heat shield y tan tan, se afloja de la misma manera. Y ya, este heat shield. Entonces pues vamos a hacerla. Como pudieron ver, ya se fue el otro escape. Este está más pesado. Pero ya lo pude zafar. Así que vamos por la otra pieza para ponerla. Bueno, de una vez voy a zafarla de acá. De una vez. Estoy aquí. Eso que escuchan al fondo es un perro loco. Como pueden ver, este ya quedó también. Ya le puse ahí el heat shield, todo lo demás, montón. Ahorita la voy a prender para ver cómo se escucha. Este lado fue más sencillo que el otro lado, definitivamente. Yo creo que iba a ser más complicado, pero no, fue más sencillo. Y recuerden que siempre que hagan esto, y cuando ustedes tienen que aflojar estos tornillos, pues los dos lados siempre, pero siempre aprieten. Es muy importante que aprieten esos tornillos otra vez. Así que van a ver cómo aprieto estos tornillos. Y listo, como pueden ver, ya quedó el escapecito de este lado, el Mayhem, y el motón, y el del otro lado también ya quedó. Hasta ahorita lo tengo que limpiar, es más, tengo que lavar toda la moto, pero se ve bien, la verdad se ve muy bien. Y vamos a prenderla, vamos a ver qué tal suena. Ya está lista, está en neutral, vamos a apachurrar el clutch. Lo único que falta es llevarla a lavar toda la moto. Eso no va a pasar el día de hoy, lo voy a llevar mañana a clandestino para que me lo laven, porque ahí tienen muy buena mano. Aquí un hijo de puta me robó la direccional. Puse esa ahorita
de salida, no hay modo, y está la Toscato. Entonces mañana la llevo a la van, así que para ustedes va a ser 2 segundos, para mí va a ser todo un día. Vamos para allá. Llegamos a clandestino, vamos a cambiar la cámara. Está clandestino garage, para ustedes fueron 2 segundos, como dije, para mí fue todo un día. Apenas van abriendo, ayer se puso ruda la fiesta aquí, así que vamos a ver cómo va la lavada. Como pudieron ver, ya me lavaron la motito, quedó bien bonita, vamos a darle la vuelta. Se ve chula la moto. Y pues a ver, lo que ha cambiado con los escapes es sonido. Definitivamente el sonido cambió mucho, esta vez suena mucho más robusto, más duro. Y también cuando revolucionas la moto, antes como que se... Por decirlo de una forma, como que se quedaba medio atorado en los 4.000, 5.000 revoluciones. Ahora la moto ya, digamos que revoluciona más sencillo y sin tanto problema. ¿Qué más? Al ratito les hago una prueba. Bueno, al ratito. Ahorita para ustedes van a ser igual. Un segundo y medio. Para mí va a ser como una hora de camino. Pero para que escuchen un poquito el motor en algo más callado, porque esta calle es muy ruidosa. Pero así se ven los escapes ya lavados. Vamos a bajarlo un poquito más. Ahí no se alcanza a ver la marca. Ahí se ve la marca Motone. Digo, la verdad estoy muy feliz. Ya tenía otro accesorio de Motone, que es el gas cap, que la verdad está muy bonito. Así que vamos a hacer la prueba de sonido y regresamos. Y bienvenidos de regreso. Para ustedes fue un segundo, para mí fue una hora de camino. Aquí va a ser la prueba de sonido. Como alcanzan a escuchar, ya está prendida, ya está calientita la moto, así que vamos a darle. Tiene muy pero muy buen sonido, la verdad es una súper recomendación, así que ya saben, no somos eternos, disfruten el momento, nos vemos en el siguiente, bye.